Estamos atravesados por un problema dramático que ha surgido en los últimos tiempos y que va a afectar absolutamente a las comunidades que están ligadas al recurso hidrocarburífero, petróleo y gas. Es un tema que viene siendo escuchado en la propaganda oficial. Toda la injusticia, la desigualdad, la pobreza que hoy padecemos se van a resolver mágicamente porque estamos logrando, dicen ellos, desarrollar una tecnología que va a llegar al llamado shale gas, el oil, fracking, dicen otros, son términos que por ahí pueden parecer nuevos, pero que cada día vamos a estar más familiarizados porque son los términos que nos van a utilizar el lenguaje político para poder anunciarnos que van a llegar a nuestro territorio. Como eso ya lo sabemos, como esa película ya la vimos porque hemos tenido contacto con otros hermanos que están padeciendo este problema en otras regiones del mundo, es que nosotros sabemos lo que va a pasar y por eso es necesario tomar medidas urgentes. En esa medida urgente que vamos a tomar necesitamos que se involucren también otras fuerzas. No alcanza con la fuerza mapuche, necesitamos sumar a otras fuerzas. Por eso los convocamos a ustedes, para que no solo nos vengamos a cargar de toda la energía que la tierra, que el Gualmapu nos da, sino también para ver cómo nos comprometemos con todas esas vidas, con todas esas fuerzas amenazadas. Necesitamos darle un mensaje a toda esa dirigencia partidaria, darle un mensaje de por dónde van las prioridades que tiene la sociedad neuquina. Nosotros creemos que ustedes son los mejores representantes de la sociedad neuquina porque son los que han venido trabajando y luchando desde su frente sin ningún tipo de ambiciones económicas, ni partidarias, ni por una puja de poder. Entonces todos ustedes tienen una autoridad ética, moral, política, una legitimidad que creo que es lo que le va a dar fuerza a este planteo. Estamos hoy presentes en el día que en esta parte de la tierra vuelve el año. El pueblo mapuche está aquí reunido de la zonal Trabunco. Justamente a nuestra zonal le da origen los ríos, del río Limay y Neuquén. Por eso se llama Trabunco nuestra zonal, significa de la confluencia, del encuentro de los ríos. Y con esta situación tan preocupante que todos los días, desde hace unos meses a esta parte, tanto el gobierno nacional como provincial salen a vendernos, como una buena noticia, el gas y el petróleo no convencional, los hidrocarburos no convencionales. A nosotros nos cuentan la parte buena el gobierno, nos cuenta que va a haber más regalías, nos cuenta que probablemente va a haber mayor mano de obra empleada, pero no nos cuenta que el gas no convencional utiliza 10 veces más superficie que el petróleo convencional. No nos cuenta que más de la mitad del agua que inyectan en la tierra vuelve, porque en la metodología que utilizan se llama hidrofractura. La hidrofractura significa que a la tradicional forma de explotar, que es verticalmente, ahora han encontrado una forma de utilizar el terreno horizontalmente hacia los costados. Y hacia ahí inyectan agua con más de 900 químicos contaminantes, con más de 900 químicos cancerígenos, contaminantes tóxicos, que ya han dejado muchísima muerte en otras partes del mundo. Hoy en día, a partir de hoy, la luz del sol en el año va a avanzar contra la oscuridad. Entonces, de la misma manera, tenemos que avanzar nosotros, el pueblo de Neuquén y el pueblo mapuche, contra la ambición, la codicia y la soberbia que están teniendo los gobernantes y las petroleras.